vamos a seguir con nuestro especial de maltrato. Contar. Y esto tiende a empeorar. Como la que tuvo Juan Pablo Márquez, el reconocido cantante de PCA, Juan Pablo, el que nos lo cuenta. Bienvenido, Juan. El acoso sexual a mujeres en el transporte público, escuchen la siguiente cifra. Cada 2 días en promedio, una persona es judicializada aquí en Bogotá por estos hechos. En medio de nuestra sociedad machista, las denuncias sobre acoso a las mujeres se han vuelto pan de cada día. Pero este es un asunto donde no siempre las víctimas son las mujeres. Es muy habitual cuando uno está en las fotos que se acabó de bajar del escenario, que le tocan a uno la cola, pues yo intento no verle problema a eso, lo veo jocoso. Lo que sí es muy curioso es que si uno lo hiciera al revés, allí sí habría un problema grandísimo. Entonces yo siempre evito tener cuidado con mis manos. El cantante Juan Pablo Márquez, quien participó en el programa A Otro Nivel del canal Caracol, venciendo su propio machismo y el temor al que dirán, hoy en la red reconoce que fue maltratado por una mujer. Yo tenía que unos 18 años de edad y conocí una niña muy, muy hermosa. Era la sensación porque esa niña era la líder de las porristas de su colegio. Esta relación fue tomando tintes malucos. Cuando empezó el tema en que yo ya iba a cantar las presentaciones y no debía sonreír, según ella, que se incomodaba, que yo porque él tenía que sonreír a las otras mujeres. Y yo no noté que ahí empezó como el tema tóxico. Con tal de que mi relación estuviera tranquila, yo al final llegaba a las presentaciones y era como serio. Sin darse cuenta, la relación estaba afectando su carrera, sobre todo cuando los reclamos pasaron de lo verbal a lo físico. Estábamos en mi pueblo, en Neira Caldas, estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo, nos habíamos tomado un par de tragos y yo recuerdo que ella estaba demasiado enojada porque yo estaba muy sonriente, yo estaba feliz y a ella como que eso le incomodaba. No se me olvida que yo le dije, hey, pero o sea, estás incómoda, ¿qué hacemos? Te llevo a tu casa, pues ella vivía en Manizales. Te llevo a tu casa, sí, a mí llévenme a mi casa. Fuimos en el carro con alguien, mi hermano y ella, y fuimos hacia la ciudad de Manizales a llevarla a su casa. Cuando ella vio que era verdad que le íbamos a llevar a ella y que nosotros estábamos hablando en el carro que nos íbamos a devolver para el cumpleaños, pues empezó a incomodarse y a unas cuadras de su casa empezó el alegato del problema y yo recuerdo que ella abrió la puerta y se alcanzó a tirar. Juan Pablo y sus acompañantes perdieron el rastro de la joven a quien buscaron por todo el pueblo. Luego fueron hasta su casa e incluso dieron aviso a la policía. En medio de la búsqueda, la porrista apareció. Cuando ella llegó, pues a mí me dio, digamos, tranquilidad. Ella se me arrimó, pues yo creí que ahí iba a acabar todo. Cuando de un momento a otro me mandó un golpe a la cara. Y pues como tenía sus uñas largas, me alcanzó a rayar toda la cara aquí con las uñas. De ahí en adelante hubo muchos episodios más, de pronto no explícitamente con golpes, pero sí se volvió una relación demasiado tóxica, agresiva. Luego de 5 años de una turbulenta relación, Juan Pablo logró ponerle punto final. Hoy, al recordar aquellos episodios, reflexiona sobre la posición fuerte que el hombre tiende a asumir frente a la sociedad. Lo que pasa es que nosotros, por nuestro machismo, nosotros no denunciamos, no hablamos de este tema porque, pues, digamos que es como vergonzoso que una mujer le esté pegando a un hombre. Por eso se ve mucho el hecho de que la mujer sí va y denuncia, sí va y dice, sí hace el drama de que le están pegando y obviamente hay que hacerlo y nosotros los hombres también deberíamos hacerlo. Pero es más como la pena, o sea, nosotros somos los fuertes, o sea, qué vergüenza que una mujer me esté pegando, entonces mejor me quedo calladito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal la historia esa del carro? Porque es que cuando ya hay bajada del carro con el carro andando... Andando, ya eso es otro nivel. Eso ya es otro nivel. Pero lo que dijimos, si se permite una vez...
Es que ¿no? El tema de los celos es complicadísimo. Hay un dicho, ¿no? Lo ¿cuál? Que se permite, sí. se repite. Acuérdate. Si a usted le dicen yo soy celoso, o sea, empezando una relación, no, es que yo soy un poquito celoso. Pare ahí. Usted tiene que coger para el otro lado. Y no, pero que hay una etapa que por eso se llama enamoramiento. Sí. Mientras enamoro, miento. Sí. Entonces, esa primera etapa, anoten, normalmente no todos se muestran como son. Es